Además de cumplir 20 años en el mercado de carga aérea mexicana, el 2012 fue un año clave para MasAir, pues además de posicionarse como líder en la carga internacional, consolidó su presencia en el mercado latinoamericano tras la conformación del grupo LATAM. Luis Sierra, director general de la aerolínea, habla T21 TV de los retos y oportunidades. LATAM Airlines Group se convierte hoy por hoy pues en la oferta y en el oferente más importante de la región de las latinoamericana, y esta conformación de este nuevo grupo pues nos da en el lado de carga una oportunidad que queremos aprovechar porque es muy importante. De esta forma, MasAir accede a prácticamente 170 destinos en 27 diferentes países. Este grupo representa 7 mercados domésticos desarrollados de manera única y de manera muy importante en cada uno de ellos. De tal manera te puedo mencionar que los mercados domésticos de Chile, de Argentina, de Perú, de Ecuador, de Colombia, y ahora el más importante de ellos por su tamaño y su expansión, su extensión de territorio, pues Brasil, ¿no? Entonces, esto encarga a nosotros, nos da una combinación extraordinaria, porque tendríamos en este sentido no solo la capacidad de moverlo hacia un punto, a una ciudad importante como puede ser Perú o Bogotá o Sao Paulo o Miami o Ámsterdam o Frankfurt, sino en los mercados domésticos podemos ir más allá. Esta consolidación le ha ayudado a enfrentar las afectaciones en la carga aérea en el comercio global. La principal característica de la carga aérea es que se mueve de manera muy correlacionada hacia la macroeconomía de los países. El intercambio comercial que tienen los países y las regiones, y de ahí la sensibilidad de la carga aérea. El tema de Asia sigue con una depresión importante. Hay algunas cifras que sitúan a Asia en el 6% por debajo. El factor de consumo que tiene Europa, sin lugar a dudas, está detenido y probablemente en algunos mercados estará negativo y en otros estará tan estable como marginando el 0% de crecimiento. Cuando iniciamos nuestro plan de adquisición de flota y de crecimiento en el año 2010, nuestra gran apuesta era el Cono Sur, y me refiero al caso de Brasil y al caso de Argentina. Y estos dos países sí han estado por debajo de esa expectativa. Brasil no ha dejado de crecer, pero, como sabes, con una tasa bastante más discreta. Para detonar la carga aérea en México, que ayuda a enfrentar los vaivenes de la economía, Luis Sierra hace énfasis en la necesidad de una modernización ante el creciente intercambio comercial. Es algo, de alguna manera, impactante que nosotros estemos trabajando con aduanas en que su infraestructura, su diseño y su logística siga siendo parecida a la de hace 20 años atrás, 30 años atrás y en muchas veces más años inclusive atrás. Estamos trabajando, yo lo pienso en el sentido de la ventaja, ¿no? Si tu almacén tiene 40 años y trabaja prácticamente con la misma infraestructura, hoy en día hay un país que tiene un almacén ultramoderno. Si nuestro aeropuerto principal, la congestión que existe para entregar la mercancía y para liberar la mercancía, yo no tengo la menor duda que le estamos transmitiendo un costo adicional a ese importador o ese exportador. Para T21 TV, con imágenes de Humberto de la Rosa, Pilar Juárez.